Listo, entonces como ustedes ya saben, durante las dos últimas semanas hemos venido trabajando lo que son las medidas de tendencia central, ¿cierto? Lo que son la media, la moda y la mediana, pero para datos agrupados, ¿de acuerdo? Trabajamos, el primero de todo fue la media aritmética, ¿sí? Que vimos que había que encontrar, multiplicar la marca de clase por cada frecuencia absoluta, luego sumar los resultados, y ese resultado había que dividirlo entre el total de datos, ¿cierto? Eso fue lo de la media aritmética de hace dos semanas. La semana pasada vimos lo que fue la moda y la mediana, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que para datos agrupados se les llama clase modal y clase mediana, ¿cierto? Entonces hasta ahí vemos. Bueno, esta semana lo que vamos a hacer es trabajar las tres en conjunto. ¿Sí me entienden? O sea, vamos a tener un conjunto de datos y a ese conjunto de datos le vamos a hallar la media, la moda y la mediana. ¿Listo? Eso es lo que trata la clase de hoy. ¿Listo? En el documento tenemos un ejemplo en el cual son 24 datos. Cada dato representa la estatura en centímetros de un equipo de fútbol, ¿cierto? Entonces ahí está, por lo menos, el dato mayor, que es 185, y el dato menor, recuerden siempre, yo creo que esto ya ustedes ya se lo deben ir aprendiendo por tantas veces que lo hemos trabajado, que es el rango, ¿no? Tomar el dato mayor, buscar el dato menor y restarlos, ¿cierto? Todo ese proceso lo hemos venido haciendo cada vez que vemos los datos agrupados, desde el primer periodo, inclusive empezando este. Luego, ¿qué hallamos? La cantidad de intervalos. ¿Por qué hay que hallarlos? Porque el ejemplo no me dice cuántos intervalos debo utilizar. Entonces, como ya sabemos, la cantidad de intervalos la determinamos calculándole la raíz cuadrada al total de los datos, ¿cierto? Tenemos 24 datos, por lo tanto, le sacamos la raíz cuadrada a 24. Eso sería 4.89. Quiere decir que lo aproximamos directamente al 5. Como el número de intervalo es debe ser un número entero, por eso no nos sirve la parte de decimal, sino que debemos aproximarlo al entero más cercano. ¿Listo? Y después, y ahora sí podemos hallar la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Bueno, la amplitud, les recuerdo, que es cuánto debe medir el intervalo, o sea, desde dónde empieza hasta dónde termina. Y sabiendo eso, pues debemos entonces dividir lo que nos tiene el rango, que es 20, y eso dividirlo entre la cantidad de intervalos, que es 5. Quiere decir que aquí la amplitud del intervalo será 4. Bueno, en este caso nos dio un número entero directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me da un decimal? Por ejemplo, si me da 3,2, ¿qué pongo? 4. Se aproxima al entero. Si hubiese dado 3,2, lo aproximamos a 4. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque los datos son números enteros. ¿Pero qué pasaría si los datos son decimales de una cifra y me da 3.25? ¿A qué lo aproximo? Un solo decimal. Correcto, un solo decimal, quedándome entonces 3,25, se me convertiría en ¿qué? 4,2. 4,2. 3,25. No, por ejemplo, si nos da 3,25, yo lo puedo aproximar a 3,3. Una sola cifra decimal. Pero solamente si los datos son decimales. ¿Listo? Pero como aquí son números enteros, entonces nos dio 4, nos dio, si nos da 3, así nos dé 3,01. Esto lo voy a aproximar al próximo número. Porque ya los decimales hacen, se da el número. Porque si yo manejo el número, el número entero anterior, pues a la hora de organizar los intervalos, es que de pronto es donde resultan las preguntas. Pero profe,
no me da el último intervalo, me queda más pequeño que el número mayor. O bueno, pues, entonces por eso es lo que pasa, siempre tener en cuenta eso. Miremos en este caso, creo que se presentó en uno de los ejercicios de la guía pasada, ¿cierto? Que al final les daba exactamente en el número mayor, ¿cierto? Me decían, pero profe, a la hora de contar, no puedo, porque usted me ha dicho que siempre cuente hasta el número anterior, ¿cierto? Bien, entonces miren que cuando les di así, en ese caso, ya no cierran con paréntesis, sino que cierran con corchete. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en paréntesis me está diciendo, no lo cuente a él, cuente el que está anterior. En cambio, el corchete sí me está diciendo, listo, cuéntelo. ¿Listo? ¿De acuerdo con eso? ¿Está clara esa parte allí? Ok. Bueno. Entonces, ya les continúo mostrándole el ejemplo. Voy a buscar el tablero que preparé. Lo más que no lo ven. Listo. Bueno, muy bien, ya seguimos entonces con el ejemplo. Muy bien, entonces miremos la tabla. Miren cómo nos va a quedar la tabla de frecuencias cuando ya calculamos las tres medidas de tendencia central en el mismo ejercicio. ¿Sí? Las anteriores semanas yo decidí tomarlas por separado para explicarlas con paciencia, para explicarlas una por una, y que no se nos convirtiera todo como todo de una, ¿no? Entonces por eso yo hice primero la media aritmética, y la semana pasada hice la mediana y la moda. ¿Listo? Pero entonces el día de hoy sí vamos a trabajar las tres juntos. Bueno, aquí en la tabla me faltó escribir la mediana y la moda, pero aquí tenemos los resultados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué debe ir en la tabla? Miren, quiero que la miren bien. Debe ir el intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Si les parece más cómodo, lo pueden ya nombrar ustedes como SIFI, ¿cierto? Porque él dice la palabra SIFI, ¿sí o no? Lo pueden acortar así para que no diga nada del producto de la marca de clase por la frecuencia. Es un nombre muy largo, entonces lo podemos acortar para que sea más cómodo. La media, recuerden que se representa con la X y el vínculo en la parte de arriba, ¿cierto? Y la mediana, con la palabra ME, y la moda, con la palabra MO. ¿Listo? Entonces, esta tabla ya está construida. Tenemos entonces los datos ya elaborados, como lo son los intervalos. La marca de clase, recuerden que es simplemente sumar los límites del intervalo y dividirlo entre dos. Recuerden que solamente, el consejo que le di, ¿no? Solamente hallan la primera marca de clase y al resto le suman lo que nos dio la amplitud. La amplitud nos dio 4. Entonces, mire que partimos desde el primero, 167 más 4, 171 más 4, 175 más 4, 179 más 4, 183. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué sigue? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es realizar el conteo, ¿cierto? Entonces, miren que el primer conteo iría desde 165 hasta ¿cuál? 168. 168, muy bien. ¿El segundo intervalo? 169-172. Correcto. ¿Tercer intervalo? 173-176. Correcto. ¿Cuarto? 177 y 180. Correcto. ¿Y el último? 181 y 184. 185. Eso, entonces miren, si al final ven el corchete, significa
que ese límite lo cuenta, ¿no? Mira la diferencia entre los demás que tienen paréntesis, que me está diciendo no, no lo cuente. En cambio el corchete sí le está diciendo que lo cuente, ¿vale? Entonces aquí está el conteo, nos dio 24, que es el total. Bueno, ¿y la frecuencia absoluta cómo es que la determino? Sumando todos los datos que se encuentran arriba. Correcto, sumando las frecuencias por las anteriores. Entonces por eso siempre la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta, porque siempre partimos desde allí. Entonces la siguiente frecuencia acumulada resulta de sumar las dos primeras frecuencias. La tercera frecuencia acumulada pues resulta de sumar las tres, y así sucesivamente hasta que la última frecuencia absoluta nos dé el total de los datos. ¿Sí? Si la última frecuencia absoluta acumulada no le coincide con el total de los datos, entonces está realizando de manera incorrecta la suma. Entonces debería volver a empezar y verificar dónde está su error. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si vamos bien? Pues que la frecuencia absoluta acumulada coincida, la última frecuencia acumulada coincida con el total de los datos. ¿Listo? Muy bien. El SIFI, como les dije yo que lo llamaran, que es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces significa que cada una de las marcas de clase que encontramos al frente de los intervalos debe multiplicarla por su respectiva frecuencia absoluta. ¿Cierto? Entonces nos dan estos resultados y cuando ya tengamos todos esos productos, los sumamos y ese total lo vamos a dividir entre el total de los datos. Miren, aquí está explicado. La media aritmética es igual al total de la marca de clase por la frecuencia absoluta sobre el total de los datos. Bien, eso nos da 177,5. Quiere decir que la estatura promedio de este equipo de fútbol es de 177,5 centímetros. ¿Listo? Esa es la estatura promedio de ese equipo de fútbol. Muy bien, entonces, la mediana y la moda que la aprendimos la semana pasada, recuerden que para calcular la mediana, usted debe saber primero cuál es la mitad de los datos. ¿Qué quiere decir eso? En este caso tenemos el total de 24. ¿La mitad sería? 12. Muy bien. Ya sabiendo eso, ya sabiendo cuál es la mitad de los datos, usted va a observar solamente los datos de la columna de la frecuencia acumulada. ¿Listo? Solamente los va a observar. Y se va a ubicar en el primer número que se pase a 12. 18. Correcto. El primer número que se pasa a 12 es el 18. Entonces, cuando ya nos ubiquemos allí, vamos a mirar toda esa fila y vamos a tomar el dato de la marca de clase. ¿Qué es cuál? 179. ¿Listo? Entonces repito, para hallar la mediana, primero debe saber cuál es la mitad de sus datos. Segundo, busca el dato, el primer dato que se sobrepase a ese número, en este caso a 12, sería el 18. Y por esa misma fila nos ubicamos y tomamos el valor de la marca de clase, 179. Entonces la mediana sería 179. ¿Listo? Bueno, y la moda es mucho más fácil de observar porque solamente se va a parar en la columna de la frecuencia absoluta, que es esta. Esta de acá. Se va a parar solamente allí y va a tomar o va a ubicar el mayor de todos. En este caso sería ¿cuál? El 9. El 9, correcto. Y así mismo, como tomó la marca de clase en el anterior de la mediana, también va a tomar la marca de clase en la moda. ¿Qué es cuál? 179, también, ¿sí? Entonces la moda también se obtiene 179. Entonces, ¿qué particularidad encuentran entre los tres resultados que nos dieron? 177,5, 179 y 179. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la característica común que observan entre los tres datos? Que se acercan, no tienen tanta diferencia. Correcto,
Esa es la característica principal y con esa característica es que usted se da cuenta si su tabla de frecuencias le quedó correcta. ¿Cuál es? Repito, que los tres resultados no estén muy alejados. ¿Listo? La moda, la mediana y la media deben ser valores que estén relativamente cerca. ¿Por qué digo relativamente? Porque algunas veces van a estar muy cerca, como en este caso. ¿Lo separa qué? Un 1.5, ¿cierto? Otras veces van a estar de pronto un poquito más alejados. Por ejemplo, que el promedio le dé 80 y que la moda le dé 75. ¿Sí ven? Ahí están un poquito más alejados, pero no tanto. Pero si la media le da 90 y la moda le da 20, ¿será que hay coherencia? No le queda nada. ¿Sí ven? Entonces, así es que usted se va a dar cuenta que su tabla de frecuencias esté realizada correctamente, ¿listo? Muy bien, entonces, ¿por qué pasa eso? Resulta que las tres medidas hacen parte de un mismo grupo. ¿Cómo es que se llama el grupo de las tres medidas? ¿Medidas de qué? Medidas aritméticas. ¿Intervalos? ¿Medidas de qué? Medidas de tendencia central. ¿Qué? Medidas de tendencia central. Tendencia central, correcto. Quiere decir que cualquiera de los tres valores va a estar ubicado aproximadamente en la mitad de los datos. O sea, que es un dato que me va a representar todo el conjunto. Aquí tengo 24 medidas de la altura, ¿cierto? De la estatura. Con ese dato ya me está dando el promedio de estatura de ese equipo de fútbol. O sea, que si yo le tomo las medidas a todos ustedes de su estatura y hago este mismo proceso, pues voy a obtener un solo valor que va a representar todas sus estaturas, así hayan personas más bajitas o así hayan personas más altas, no pasa nada, ¿listo? Muy bien, entonces en la actividad 3 solamente tenemos dos grupitos de datos, ¿sí? No son datos de 60 ni de 70, no son conjuntos ni de 60 ni de 70 datos, no, que son conjuntos pequeños. Por ejemplo, ¿cuántos datos tiene este primer conjunto? 25. Correcto, si ven, no es demasiado grande. ¿Y ese segundo conjunto? 20. ¿Cuántos tienen? 20. 20, si ven. Ok, son conjuntos de datos relativamente pequeño, ¿no? De todas maneras, en cualquier momento yo les puedo dar un conjunto de datos de 50 o de 60, porque recuerden que los datos agrupados se usan es cuando la cantidad de datos supera qué número. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio cuando estábamos empezando a ver? La tabla de frecuencias para datos agrupados se usan para datos que superan qué cantidad. No me acuerdo. ¿Los qué? 40. Los 40, correcto, muy bien. ¿Listo? ¿Por qué en este caso funcionaría los datos agrupados? Porque hay muchos datos que no están demasiadas veces repetidos, ¿sí? En eso se diferencia mucho entre los datos agrupados y las tablas de frecuencias que se trabajan normalmente en grado sexto. ¿Listo? Yo no sé si se acuerdan ustedes de la tabla de frecuencias de grado sexto. Bueno, muchachos, yo tenía por acá un ejemplo. Permítanme, yo lo busco. Para poder entonces hacerlo más práctico. Muy bien. ¿Listo? Ya observan el tablero, ¿cierto? Ok, miremos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Miremos. 100 datos. ¿Sabes lo que significa eso? Que esto nos va a tomar tiempito, ¿listo? Pero como ya ustedes ya sabemos lo que tenemos que hacer, será muchísimo más rápido. Y mejor, porque el ejercicio ya me está dando
la cantidad de intervalos. ¿Sí ven? Entonces ya nos ahorramos el hallar los intervalos. ¿Listo? Muy bien, pero sí tenemos que hallar ¿qué? El rango. Vamos a hallar el rango. Rango y amplitud. ¿Listo? Entonces, para hallar el rango, ¿qué es lo que necesito? El dato mayor y el dato menor. El dato mayor y el dato menor. ¿Cuál es el mayor de todos estos datos? 75. 75. Vamos a verificarlo. De pronto nos cruce por ahí un 80. Aquí está el 75 que habla Natalie. Aquí está otra vez. No veo. Ok, no. No hay ningún 80 ni un número mayor a 75. O alguno de ustedes observa un número mayor a 75. ¿No es cierto? No. Ok. Entonces, pongamos el 75 y lo vamos a restar con el menor de todos. ¿Cuál es el más pequeño? 35. 39. 45. 35. 35. 45. 39. 39. 35. A ver, ya dicen 35 y dicen 39. Vamos a ver. A ver. 39. 39. Ok. 39. Aquí está el 39. Listo, así es el 39. ¿Y cuánto nos da entonces esa diferencia? Señor. ¿Cuánto nos da entonces la diferencia? ¿Cuánto? 36. Ya, es que hablan muy... Algunos los escucho lejísimos y a otros sí los escucho más cerca. Ok, entonces sería 15 menos 9, 6, 6 menos 3, 36. Listo, tenemos el rango. Ya tenemos los intervalos que son ¿cuántos? 6. Correcto, son 6. Bien. Vamos ahora ya la amplitud. Para hallar la amplitud, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dato del rango, que es 36, y lo dividimos entre el total de intervalos, que son 6. Al dividir, ¿cuánto nos va a dar? 6. Nos va a dar 6. Significa que el tamaño de cada grupo será de 6 datos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar organizando. Primer intervalo va desde el menor de los datos, que es ¿cuál? 39. Correcto. Entonces comenzamos por el 39. Comenzamos por el 39. Recuerda que empezamos con el corchete. ¿Y nos sumamos cuánto? 6. 6. ¿Nos queda entonces? 45. Correcto, entonces vamos desde el 39 hasta el 45, de manera hipotética, ¿no? Pero a la hora de contar, contamos hasta el 44, ¿no? Listo, el segundo intervalo, ¿desde dónde arranca? Hasta el 5. Ajá. Hasta el 51. Correcto. Ok, tercer intervalo. 51 hasta el 57. Correcto. Cuarto. El 57 hasta el 69. Quinto. 63 hasta el 69. Muy bien. ¿Y el último? 69 al 75. Nos dio 75. 75 es el mayor. Así que ya no cierro con paréntesis, sino que cierro con corchete. ¿Bien? Ok. Entonces al final. Total. Profe, nos queda menos de un minuto. Listo, muy bien.
Bueno, vamos con el siguiente. Vamos desde el 45, ¿está bien? 45 a 50. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. ¿Dónde le pasó uno? ¿En cuál? El 49, por la fila de 39. Y yo sí iba a decir esto, pero pensé que ya lo había marcado. ¿10? Ok, ¿ese era cierto? Sí. Bien. Sí, señor. 10, 10, 10. 11. 11. Vamos entonces desde el 51 hasta el 56. Correcto, 51 al 56. De, sí, 51 al 56. 51 al 56. 51 al 56. ¿Llevan el conteo por mí? Algo así, profe. Bueno, menos mal lo hice otro color para que contemos ahorita. Muy perdido, bro. Listo. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Yo conté 14, profe. A ver, yo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Listo? Vamos con el 57 al 62. 57 al 62. 57 al 62. No sé, le faltó el 52. No, le faltó un 72. Abajo del 62. Debajo del 63. Es hasta el 62. El 63 no me sirve allí. ¿Listo? Ese es el 62 porque el 63 no entra. 57 al 62. Muy bien. Aquí está. 57 al 62. 57 al 62. Me toca repetirlo para que no me olvide. 57 al 62. Siete, 62. Ok, listo, no, de pronto no más que por otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18.
Listo, ahora entonces del 63 al 68. 63 al 68. 63 al 68. ¿Sí? ¿Se me escapó de pronto uno? No. Ok, entonces contémoslos. A ver, yo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yo conté 26. ¿Alguien también contó 26 o contó menos? Yo había contado 25, pero no había contado 25. Ok, entonces sí estamos de acuerdo con que son 26. Listo, recuerden que al final nos debe dar ¿cuánto? 100. Listo, entonces yo creo que los últimos no tenemos necesidad de contarlos. Van desde el 69 hasta el 75, o sea que serían todos los restantes. ¿Cuánto harían entonces? 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Listo, me comprueban por favor la suma de estos de esas frecuencias, a ver si notas bien. 99. 99. Madre, me disculpan ahí porque contar hasta 100. ¿Cuál me quedaría faltando? A ver. Alguno que no esté rayadito. A ver, contemos los negritos. Yo creo que el 50. Contemos los negritos, vamos a ver. Los negritos son los que van desde 45 al 50, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Listo, el centro solito ahorita, ¿no? 11. Los azules, que fue el que utilicé después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toma, ya lo vi. ¿Cuál es? El 70. Es esa parte del último, ¿no? El 70, ¿este último? O sea que el último no tiene 28, sino que tiene. No, el otro. Hay otro. Hay otro. Ya la veo. ¿Columna? En la cuarta fila. La cuarta fila. En la cuarta fila. Hay tres, bro, hay 370. Y bajé tres columnas, tres cositas esas. Y no tenemos 28, sino que tenemos 29. Bueno. Muy bien. Ahorita sí nos da 100. ¿Listo? Vamos entonces con las frecuencia acumulada, ¿listo? La primera frecuencia acumulada es igual, ¿qué?
que la es absoluta. ¿Listo? Entonces, va a quedar aquí. El primero empieza por 1. El siguiente, ¿cuánto nos da? 12. Siguiente. 27. Siguiente. 48. 45 me da mi 5. 45. 17 más 17, 45. Siguiente. 71. ¿Y el último? 10. Listo, coincidió el último en frecuencia acumulada con el total. Listo, vamos a multiplicar cada marca de clase. ¿Listo? 42 por 1. 42. ¿Qué se está saliendo? ¿Qué hacen ustedes? 48 por 11. 528. 528. Siguiente, 54 por 15. 810. 210. 60 por 18. 1080. 66 por 26. 1716. 2088. Bueno, después de que calculamos todos esos productos, vamos a sumar toda esta columna. ¿Cuánto le da total? 6.264. ¿Así? Entonces, para la misma, vamos a tomar este total por el total de los datos, que es 100. 6.264 les da 62,64. ¿Listo? Para la mediana, son 100. Pues, ¿cuál es la mitad de 100? 50. Y la columna acumulada, ¿cuál es el primer dato que supera 50? 71. Correcto, entonces vamos a ir por esa fila y tomamos la marca de clase. ¿Qué es cuál? 66. Entonces, 66. La es 66. ¿Listo? Para la nueva, miramos el mayor de los datos en la frecuencia. En 29. Correcto, y tiene por marca de clase 72. Entonces la moda es 72. ¿Listo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los datos están muy alejados o están relativamente cerca? Están cerca, pero no están cerca. Exacto, o sea que podemos decir que están relativamente cerca. Más que todo la mediana, ¿cierto? Que solamente están ahí separados como por 4. Pero en la moda con el resto de los demás está separado por más, pero no importa. El caso es que están relativamente cerca, ¿listo? El promedio de precio, ¿no? El
promedio de precios de los accesorios de computador es de 64. No sé, el resultado no sé de mí. ¿Cuál resultado? El de sí por... Aquí lo hicimos, mira. 6,264 dividido entre los datos, que es 100. Es la única que vamos a hacer allí. ¿Listo?